En trabajo conjunto, varias empresas del territorio cienfueguero apoyan la distribución de oxígeno en el hospital provincial. Nos dimos a la tarea de incrementar dos motocompresores más a los que ya existían en el hospital para poder coger y compensar lo que es la parte del aire comprimido y aumentar más la salida hacia las salas que tanto lo necesitan porque debido al mismo déficit que hay del oxígeno. En este caso estamos montando dos bancos de oxígeno en lo que es en el segundo piso y en el tercer piso del hospital. Los compañeros de electromedicina hicieron un arduo trabajo a partir de hace unos días, pero hoy fue el resultado que hemos visto. Tengo puesto este banco desde las 1 y cuarto de la tarde y son ya casi las 5 y todavía no ha terminado. Quiere decir que va por 4 horas ya. Se está mejorando. La gente de electromedicina han hecho tremendo trabajo. Eso sí lo puedo decir porque nosotros no teníamos manera ni cómo cambiar los boteones ya. Era cada 1 hora, no llegaba 1 hora. Y era mucho el consumo, porque el hospital tiene mucho consumo. Estas labores cuentan con el trabajo de brigadas que durante 24 horas se encuentran disponibles para realizar tareas de organización en la institución sanitaria. Estamos ahora mismo trabajando en un sistema nuevo de ventilación de aire para las salas de terapia. Estamos llevando el oxígeno directamente hasta la sala. Estamos creando condiciones para lograr que llegue lo más cercano posible los balones de oxígeno que con tanto sacrificio estamos logrando traer aquí al hospital. Y esa es la idea, ponerlo lo más cercano posible del paciente, que haya la menor pérdida en los sistemas, lograr que el sistema sea más eficiente y que llegue mucho más rápido todavía a los pacientes. Cosa de que no haya ningún tipo de interrupción y sea un sistema doble que permita mantener la vitalidad que necesita cada uno de los pacientes. De esta forma, en Cienfuegos se trabaja por aumentar la disponibilidad del oxígeno en esta batalla por la vida. Aliena Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.